La diabetes puede causar emergencias que deben ser atendidas inmediatamente. Veladoras pueden causar incendios al utilizarse en altares de muertos o en otros usos. Debido al botón de emergencia, por 14 días tendrán que hacerse ajustes en diferentes actividades. Este es su noticiero CNT, gracias por su compañía y preferencia. Bueno, este día le estaremos informando acerca de lo que está ocurriendo aquí en la región. Le comento, ya mañana será el botón de emergencia. Usted no se preocupe, no se acaba el mundo, no se para la actividad. Quizás solamente tiendas grandes estarán cerradas sábados y domingos, tiendas de ropa y eso, pero tiene toda la semana para hacer sus actividades normales. Pero de todas maneras, recuerde, va a haber fiestas, va a haber bodas, va a haber primeras comuniones, todo va a seguir normal, aunque no de manera tan abierta. Va a ver usted, usted se va a enterar. La vida continúa, nada más es como una medida que hace el gobierno para tratar de evitar que bajen los casos de COVID. No se asuste, no pasa nada, todo está bien. Y como le digo, va a ver usted, ya veremos el lunes o martes, a ver cuánta gente se casó, cuánta gente fue bautizada, cuántos tuvieron confirmación. La vida continuará y es que no toda la gente sigue las medidas. De eso hablaremos ya la próxima semana si todo va bien. Pero empezamos hablando acerca de los camiones foráneos, los urbanos, perdón, vea usted. Y bueno, pues ya activado el pasado miércoles 28 de octubre el botón de emergencias, esto en el estado de Jalisco, aplicado para todos ellos, y se dice que habrá modificaciones en los transportes. Esto también pues dentro del municipio de Tepatitlán ya investigamos, preguntamos con respecto al transporte público para saber qué es lo que va a ocurrir, y al momento nos informan que no hay ninguna modificación. Por parte del estado, esto en la zona metropolitana de Guadalajara, se mencionaba que los camiones urbanos estarían trabajando hasta las 9 de la noche. Por su parte, en el municipio de Tepatitlán es el horario promedio en el cual terminan sus corridas, aproximadamente a las 9, pero como bien le comento, acudimos a las oficinas y nos comentan que hasta este momento no hay ninguna modificación. En días posteriores estaremos investigando un poco más para si en el transcurso de los días hay algún cambio o hubiera algún cambio. Por el momento se sigue recomendando a las personas, al subirse al transporte público, utilizar su cubrebocas de manera adecuada, y también al ingreso tienen el despachador de gel antibacterial, utilizarlo. Esto por al momento que usted, cuando pasa, coloca sus monedas, puede agarrar gel antibacterial. Los camiones llevan su despachador en la parte delantera, y bueno, pues de esta manera seguir algunos de los cuidados que usted ya conoce, esto como medida de prevención. Y como bien le habíamos comentado, en estos días estaremos en su noticiario CNT informándole con respecto si habrá cambios en cuanto al transporte urbano. Hasta aquí la información, con imágenes de Diego Orlando García para CNT, Tania Durán. Y es que en muchas ocasiones, en casi todos los lugares donde hay transporte urbano, cierran, pónganle a las 9 de la noche. Aquí a esa hora se suspende el servicio de transporte urbano en Guadalajara, así es que no se preocupe tanto. Le comento, lo que son carnicerías, tiendas de abarrotes, farmacias y todo el negocio que sea esencial va a estar abierto. Solamente cierran en las noches para que no se preocupe, no se asuste, todo sigue normal, nada más cuídese estos días, es lo que estará pasando. También ha habido rumores, esto dentro de la pandemia, que a la gente le pagan por cambiar las actas de defunción. Ese tema fue tocado por Hugo López-Gatell en su conferencia, vea usted. Durante algún tiempo, justamente en esos meses, abril y mayo, vimos emerger, junto con algunos señalamientos no fundamentados, como lo probamos aquí por parte de algunos medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, había señalamientos de que al gobierno federal, al gobierno de México, le interesaba ocultar la realidad sobre la mortalidad. Hemos dado extensas muestras de que no tenemos intención de hacer eso, nos parece una perversidad completamente inaceptable. Tan solo el domingo próximo pasado vino aquí por cuarta ocasión el doctor Ruy López Ridaura a presentar el informe más reciente de lo que hacemos con un grupo de trabajo multiinstitucional en el que participa, entre otros, el INEGI, el RENAPO, que depende de la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de Salud Pública,
la OPS y desde luego la propia Secretaría a través del SENAPRESE y la Dirección de Epidemiología sobre la estimación de mortalidad en exceso. Hemos explicado también repetidamente la diferencia de vigilancia de la mortalidad como un instrumento que nos permite guiar las acciones de salud pública, monitorear y evaluar la calidad de la atención durante la epidemia, y las distinguimos de estadísticas vitales que tienen otro tipo de procesamiento porque tienen otros ritmos que sean demasiado lentos con respecto a lo que se necesita para la vigilancia epidemiológica. Por tanto, es esperable que la cantidad de muy lamentables defunciones que se pueden sumar día con día difiera de lo que finalmente será la evaluación general de la mortalidad en México y en todo el mundo. Eso lo hemos explicado extensivamente. Nos llamó la atención que durante esos tiempos donde había estos señalamientos infundados, empezaron a emerger noticias de este tipo de comportamiento como lo que usted señala. Resulta que fue a la funeraria, le ofrecían dinero para registrarla como COVID o viceversa, le ofrecían dinero para registrarla como otra causa de muerte. Lo cierto es que hasta el momento no tenemos conocimiento de ninguna denuncia formal. Esto debería denunciarse ante el Ministerio Público local porque puede ser un acto constitutivo de delito, seguramente del fuero común, porque involucra la alteración de documentos oficiales. El certificado de defunción es un documento oficial. La persona certificante adquiere una responsabilidad legal de certificar la muerte y si lo hace con dolo, es decir, con intención de alterar el certificado y por lo tanto en su momento el acta de muerte, podría estar cometiendo un delito. Entonces, no se trata de que alguien lo vigile. Si alguien identifica esto, exhortamos a que lo denuncie ante el Ministerio Público local de manera inmediata. Pero hasta el momento no tenemos conocimiento de ninguna denuncia formal en ese sentido, más allá de lo que se ha comentado en los medios de comunicación. Ahí también me han comentado personas que les dijeron que les daban dinero por cambiar el acta de función o por decir que tenía COVID una persona. Y yo sí les comentaba que por qué no denunciaban, que por qué no metían una demanda, que por qué, o que me llevaran con la persona que estaba haciendo eso. Hasta el momento nadie ha podido comprobarlo, cuando vemos aquí en la región, de los que me han dicho de que les pagaban a la familia por decir que tenían COVID, hasta el momento no hay nada. Y si a usted o a su familia alguien le ofreció dinero por cambiar el acta de defunción o cualquier otro documento, pues denúncielo, demándelo, vaya al Ministerio Público, porque es un delito y puede ser hasta cárcel para el médico, enfermera o trabajador que esté en un hospital que haga un cambio de este tipo. Hasta el momento, ahí se comprueban los rumores, porque yo en mi caso sí les he preguntado a gente que me han dicho eso, que me lo comprueben. Hasta el momento nadie ha podido comprobarme eso. Me dicen mi primo, mi tío, mi sobrino, ¿sabes qué? Pues dame el teléfono para comunicarme con él, para hacer una entrevista y que dé los datos. Hasta el momento simplemente ha quedado en rumores. Ojalá si alguna persona que nos esté viendo, que usted conozca, le diera un dinero en cualquier lugar por cambiar un acta de defunción que no era COVID por COVID, lo entrevistamos y pues nos damos seguimiento a ese tema y vemos en qué llega. También preguntamos al Ministerio Público de ese caso. Ojalá que haya alguien, pero hasta el momento nadie ha tenido la prueba o ha dado seguimiento a ese tema. Pero bueno, seguirán los rumores como todo pasa en la vida. Vamos ahora con los datos de COVID en Los Altos. Secretaría de Salud Jalisco da a conocer que en Tepatitlán se tienen 1,133 casos de COVID-19, Atotonilco 492 casos, San Juan de los Lagos 463, Zapotlanejo 296 casos de COVID-19, Arandas 213 casos, Jalostotitlán 184 casos, Yagualica 120 casos de COVID-19, San Miguel el Alto 69 casos, Valle de Guadalupe 53 casos, Acatic 37 casos, Mexicacán, 20 casos. San Ignacio Cerro Gordo, 16 casos. Cañadas de Obregón, 7 casos de COVID-19. Tomando en cuenta los 14 días de recuperación de personas que dan positivo a COVID-19 y datos del número de casos publicados el 28 de octubre, con los casos publicados el 14 de octubre, se calcula que actualmente se tienen en Tepatitlán 271 casos activos de COVID-19. Atotonilco, 67 casos. San Juan de los Lagos,
41 casos, Zapotlanejo, 26 casos, Arandas, 44 casos activos de COVID-19, Jalostotitlán, 9 casos, Yahualica, 20 casos activos, San Miguel el Alto, 6 casos, Valle de Guadalupe, 3 casos activos, Acatic, 2 casos, Mexicacán, 3 casos activos, San Ignacio Cerro Gordo, 1 caso activo, Cañadas de Obregón, sin casos activos de COVID-19. En el aumento diario de casos de COVID-19 en la región de Los Altos, entre el 27 y el 28 de octubre, en Tepatitlán se incrementaron 19 casos. San Juan de los Lagos aumentó un caso. Atotonilco incrementó un caso. Zapotlanejo tiene un caso más. Arandas aumentó un caso de COVID-19. La Secretaría de Salud Jalisco exhorta a la población a permanecer en casa el mayor tiempo posible. Si se requiere salir al espacio público, se debe procurar que sea por corto tiempo, evitar las aglomeraciones, mantener distancia de 1.5 metros entre personas, usar adecuadamente el cubrebocas, lo que puede reducir hasta 90% los contagios, y lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar gel alcohol. Ante la presencia de síntomas como fiebre que no cede, dificultad respiratoria o registrar una saturación de oxígeno menor al 92%, se acude de inmediato a una unidad médica sin esperar al resultado de una prueba de laboratorio para SARS-CoV-2. Así es, ahorita la mayor cantidad de contagios están dando en Tepatitlán, que es donde está el pico incrementándose. Todo esto para que usted tenga precaución. Ya en otros, por ejemplo, San Miguel el Alto, Jalostotitlán, San Juan de los Lagos, mismo Arandas, estará incrementándose los casos de COVID según la tendencia que se da por allí en mediados de noviembre o diciembre, según la tendencia que se tiene. Van a aumentar no muchos casos, pero póngale unos 30 más, debe aumentar según la tendencia de lo que es el virus. Por ejemplo, en Francia, España, Italia, Inglaterra, bajó el número de contagios y ahorita está incrementándose después de 2 o 3 meses en que no hubo tantos casos, se incrementa. Es una tendencia que tiene a nivel mundial esto en cuanto a casos de COVID. Tepatitlán, estado estable, se dio un incremento después de muchas fiestas que hubo en ranchos, en terrazas, en casinos, ya está, se alza y tendrá que bajar también allá por diciembre, ya si todo va bien, ya terminaría esta alza ahí por marzo más o menos. No es algo cierto porque depende de la gente, pero bueno, le comento. Se da a conocer por parte de bomberos Tepatitlán que hoy en la mañana acudieron a un incendio de un vehículo, esto junto con Protección Civil de Valle de Guadalupe, sobre la carretera Federal 80, entre Pegueros y Valle de Guadalupe. Ahí se incendió esta camioneta. Estuvieron trabajando hasta que sofocaron el incendio. Bueno, la camioneta fue pérdida total, según usted está viendo. Esto lo da a conocer bomberos de Tepatitlán, que trabajó en coordinación con Valle de Guadalupe. Le comento también, el fin de semana o de mañana empieza el botón de emergencia. No tenga compras de pánico, no pasa nada. Tiendas de abarrotes abiertas, farmacias abiertas, carnicerías, fruterías, todo está abierto. Quizá nomás las grandes tiendas que tienen muchos productos y que es menos comida son las que van a estar cerradas para que no tenga tanta preocupación. Porque el botón de emergencia es para controlar todo, pero como le digo, va a haber fiestas en ranchos, va a haber celebraciones eucarísticas, quizá escondidas, pero va a haber, vaya, le daré a conocer el lunes, para que vea usted dónde va a haber celebraciones eucarísticas. Es que todo seguirá normal, no se asuste, no se espante, mejor cuídese, es lo que debe hacer usted. Vamos al corte comercial, regresamos con más. Tu hogar te habla. Escúchalo. En Interceramic tenemos todo lo que necesita. Aprovecha las diferentes opciones que tenemos en madera cerámica en tamaño 15x50. Además, convierte tu baño en un spa 24/7 con la gran variedad de muebles para baño y llaves mezcladoras. Ya no hay pretexto. Dale a tu hogar lo que te está pidiendo. En Interceramic, imagina simplemente lo mejor. En Pisos Chayo tenemos nuevos lanzamientos y nueva colección Forever. Porcelanas, cerámicas tipo madera y promociones en la nueva línea. En la compra de 10 pega piso, llévate uno gratis de la mejor marca, Ademir. ¿Qué esperas? Conoce los nuevos productos en Pisos Chayo, donde nuestro compromiso es servirte. Nos encontramos en Mueblería Arias, ubicado en la carretera Teparandas, número 28. Lo mejor en muebles en toda la región. Ven y visítanos. Tenemos descuentos especiales en estéreos para el hogar. Queremos consentirte. Por ello, tenemos el colchón Silly a 12 meses sin intereses o descuento en pago en efectivo. Además, al registrarte en la página, podrías participar para llevarte premios en efectivo.
Recuerda que en todas tus compras con nota pagada, te llevarás un boleto para participar en la rifa 2020, donde podrás ganarte una motocicleta, 4 pantallas y muchos premios más. Tienes hasta el último de diciembre para depositar tu boleto. En Sander nos especializamos en proporcionar la mejor calidad de materiales para construcción. No busques más. Sander Construcción, somos tu mejor opción. Haz tu pedido al 378-78-12049 o visítanos en Avenida Adolfo López Mateos 445 en Las Colonias. En Hospital Real San Lucas contamos con tecnología de vanguardia y atención de primera calidad, con personal altamente capacitado para tu pronta recuperación y así pueda regresar a casa más rápidamente. Encuéntranos en Avenida Luis Donaldo Colosio 863 en Tepatitlán. Publicidad. EICO de los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Y continuamos aquí en su noticiero CNT. Bueno, Protección Civil del Estado de Jalisco dio a conocer hoy en la mañana que atendieron una volcadura de una pipa, esto en la autopista Guadalajara-Tepic. Esta pipa transportaba amoníaco y quedó cerca de la caseta. Ahí vemos al equipo de Protección Civil del Estado de Jalisco con los trajes adecuados para el manejo de materiales peligrosos como es el amoníaco. Ahí ve usted cómo al fondo está la caseta, ve un contenedor junto a la carpeta asfáltica y otro como unos 50 metros a la derecha. Allí está, ahí quedó esa pipa que se volcó hoy en la mañana. Hubo un cierre parcial, aunque no completo. Y le comento que según da a conocer Protección Civil del Estado de Jalisco, ahí se ve otra perspectiva, que falleció el conductor de esta pipa y también el acompañante iba lesionado. Y no hubo un derrame de amoníaco, según lo que se da a conocer por parte de Protección Civil del Estado de Jalisco. Esto ocurrió en la carretera rumbo a Vallarta. Vamos ahora a dar acerca de las emergencias. La diabetes puede causar emergencias graves que pueden llevar hasta la muerte. El día de hoy en la sección de emergencias, la paramédico Leticia Gómez nos habla sobre las emergencias diabéticas y qué es lo que debemos hacer. Muy bien, buenas tardes. Mira, para lo que son las emergencias diabéticas, necesitamos nosotros llevar un control. Si sabemos que no somos diabéticos, mínimo cada 6 meses hay que estarnos haciendo un chequeo general para saber si en un momento dado se nos sube nuestra azúcar o en un momento dado también el páncreas no esté trabajando adecuadamente. ¿Qué debemos de hacer? Primero es identificar si nosotros somos diabéticos. ¿Cómo identificarlo? Si nosotros estamos que tenemos mucha sed, que tenemos mucha ansiedad por comer azúcar, esos son parte de los factores que podemos identificar que podemos ser diabéticos. Deben de acudir con su médico. Recuerden que no estamos exentos de tener alguna enfermedad y más que aquí en nuestra población tenemos alto índice de personas diabéticas. De igual manera, si nosotros ya nos conocemos diabéticos, pues debemos de acudir siempre a nuestras citas con el doctor. Llevar siempre el control de cuánta azúcar tenemos constantemente y tomar nuestro medicamento. No se automediquen, no sospechen que probablemente son diabéticos y tomen medicamento. Es primero acudir con el doctor para que nos dé un diagnóstico y el medicamento adecuado. Si usted tiene alguna sospecha de que su familiar, si es diabético, que se le haya bajado o subido el azúcar, es importante que usted llame a Cruz Roja para que una ambulancia acuda y le pueden checar sus valores siempre y cuando tenga una emergencia de esta magnitud. La ambulancia no sale nada más para ir a checar el azúcar. Siempre y cuando que sea una emergencia, nosotros podemos acudir para apoyarlo. De igual manera, usted nos puede ir preguntando qué hacer con su familiar. Si está inconsciente, no cuelgue. Aquí el radiooperador le puede dar indicaciones mientras llega la ambulancia.
Recordemos lo que son los números de emergencia. Nosotros estamos ubicados en Morelos 146, para si usted puede acudir personalmente. Los teléfonos son 378-78-22609 y 378-78-22394. Hasta aquí la información, con imágenes de Diego Orlando García para CNT, Tania Durán. En concreto, el viernes empieza el botón de emergencia. El viernes se para parcialmente la economía. El viernes Jalisco va a tener un modelo que no se ha hecho en todo México. Pero también el viernes empieza la afectación económica. Empiezan los problemas y el estrés, debido a que la gente va a dejar de ganar dinero, cuando menos lo que acostumbra, por 14 días. Lo malo, no se acaba el COVID en 14 días. Simplemente se baja la cantidad de contagios para que no afecte la venta de diciembre. Es lo que está pasando, porque si baja la cantidad de contagios y hospitalizados, se relaja el gobierno del estado, con lo cual la gente puede salir a celebrar su Navidad. Y ya veremos después del 25 cómo están los contagios de COVID. Eso es lo que sigue. Lo que sigue es cuidarnos, porque se está perdiendo vidas y salud de muchas personas. Lo que llama la atención, que pocos presidentes municipales en Jalisco se comprometen a hacer cumplir la ley. Pocos presidentes municipales hacen algo real por evitar los contagios. Creen que enviando un comunicado en una página de Facebook o cualquier red social, ya con eso cumplieron y la gente ya está cuidándose. Cuando deben tomar acciones para evitar fiestas, para evitar reuniones y tener una acción que sancione a las personas que incumplan y no se cuiden. Pero no lo hacen, porque todo eso representa votos, representa que su partido no gane el próximo año. Por eso, en la región de Los Altos y Jalisco, escriben, dan, mandan mensajes en Facebook, y es todo lo que hacen. Pero pocas medidas hacen reales para evitar contagios de COVID-19. Pocos presidentes municipales están comprometidos con la salud de sus ciudadanos. Y usted lo va a ver después del viernes. ¿En cuántos lugares van a tomar acciones para sancionar a quien incumpla? En casi ninguno. Lo que va a ocurrir es que van a cerrar las tiendas, los centros de diversión, y por eso va a bajar la cantidad de gente en la calle. Pero no porque la gente esté convencida o porque los presidentes municipales sean buenos líderes para lograr que la gente se quede en su casa. La afectación económica va a ser muy grave. 14 días en los cuales todo se va a detener. 14 días en los cuales ni el gobierno gana, ni la gente gana, pero tampoco se acaba el COVID. Usted cuídese, porque sigue afectando a la gente el COVID, sigue causando muertes. Y aunque usted no crea, yo pienso que debe creer que el COVID, aunque dice usted que no existe, le está afectando a su bolsillo, a su familia y a la sociedad. Es el problema del COVID. Aunque lo niegue la gente, le está afectando y le va a afectar, porque no van a poder ir a un restaurante, crea o no crea en el COVID. No va a haber camiones urbanos después de las 9 de la noche, crea o no crea en el COVID. Lo mejor es cuidarnos y evitar una enfermedad. Y como le digo, nadie nos cuida. No tenemos gobernantes que se comprometan realmente a estar con los ciudadanos. Ni un gobernante ha tomado acción en su municipio que sea firme y constante. Un día o dos hacen una acción, después se les olvida. Sanitizar, dos días lo hicieron, o un día en muchos municipios, después nunca lo hicieron jamás. Eso quiere decir que el compromiso no está con la salud de la gente. El compromiso está con el poder y llegar a gobernar. Es simple, nada más lo que buscan los políticos. Esperemos que algún día tengamos políticos que se comprometan real y firme con los ciudadanos, no solamente para llegar al poder, llegar a tener influencias y es todo. Estamos en problemas graves de salud y no hay nadie que nos represente en la región de Los Altos, mucho menos en Jalisco. Pero como le digo, cuídese, use cubrebocas, sana distancia y lavado de manos constante. Eso es todo. Y si se siente enferma o enfermo, mejor vaya rápidamente con el doctor antes que todo se complique. Esto en concreto para CNT.
NT Basilio Gutiérrez. Bien, sabemos que todos los mexicanos tendremos un Día de Muertos pues atípico debido a esta contingencia. No visitaremos los panteones, pero quizás muchas personas harán ofrendas o harán algún altar de muertos. Daniel, se suscitan incendios en estos días. Platícanos un poquito sobre la prevención. Así es, tú lo mencionas. Años anteriores hemos atendido incendios en casa habitación debido a la colocación de las velas con falta de prevención. Es importante mencionarle a la población que podemos instalar este tipo de producto, lo que viene siendo la vela o veladoras, ¿sí? En un platito con un hondo, con tantita agua, podemos poner este tipo de lo que viene siendo adornos en nuestros altares de muertos, ¿no? Es una celebración, como tú lo mencionabas, diferente, donde tenemos que también tener medidas preventivas. Ojalá y tuviéramos un extintor en casa. Hay que tener mucho cuidado con los niños y con las mascotas que tenemos en casa, porque pueden producir la caída de los adornos que vamos a elaborar, que vamos a instalar. Al igual que los niños pueden sufrir algún tipo de quemaduras. Esta es la parte más importante, la prevención que hagamos al instalar nuestros altares de muertos. Entonces, el 90% de los incendios en la región o en el municipio han sido a base de las veladoras. Entonces pedimos a la población que lo hagamos con cuidado. Sí se pueden instalar, pero con las medidas preventivas. Perfecto, muchísimas gracias, Daniel. No sé si hay algo más que nos haya faltado sobre estas celebraciones. Bueno, la celebración, como hoy lo mencionamos, es diferente. Desgraciadamente no celebramos el 10 de mayo, no celebramos el Día del Padre. Entonces hoy no celebramos nuestra tradicional visita al Panteón de los Muertos, que también permanecerá cerrado. Pues tampoco vamos a celebrar el día del Halloween, ¿no? Hay mucha información en las redes sociales que se va a celebrar de alguna manera diferente. Comentarles que el gobierno municipal no ha emitido ningún permiso para que se realicen este tipo de eventos. Entonces, hagamos las cosas de una manera segura, de una manera tradicional, pero hoy diferente, ¿no? Entonces es importante mencionarle a la población el podernos y seguirnos cuidando con las medidas de bioseguridad. Muchísimas gracias. Con imágenes de Marín Gómez para CNT, Elizabeth Romero. Vamos ahora, tenga cuidado usted con las velas, ahorita que se ponen altares de muertos, porque puede haber pues riesgos de incendios. Vamos ahora con el tema de camiones foráneos. Con el pasado anuncio por parte de las autoridades estatales con respecto a la activación del botón de emergencia, tras el alza de casos de COVID-19, se mencionaba que se reduciría el horario de labores en comercios y medios de transporte. Ante ello, acudimos a la central de camiones en Tepatitlán para preguntar sobre las corridas de los camiones foráneos en las líneas disponibles que ofrecen el servicio de este transporte, informando que no todos modificarán sus corridas. Estos porque al inicio de la pandemia se realizaron modificaciones y han continuado de esta manera, con menor número de corridas, y esta cubre las necesidades de la demanda de personas, hablando de las líneas de Mezcala, Oriente, Tepatitlán y línea de Atotonilco. Por su parte, en cuanto a la línea Flecha Amarilla y Coordinados, nos informan que las modificaciones podrían verse afectadas en los próximos días, disminuyendo las corridas dentro del estado, ya que estos tienen diferentes destinos, también fuera del estado, y los que pudieran verse modificados son con destinos de Guadalajara y Arandas. Al momento, la línea de autobuses continúa con las medidas para hacer respetar la sana distancia, contando con despachador de gel antibacterial y pidiendo el uso de cubrebocas para brindar una mayor seguridad a los usuarios. En cuanto a la central camionera, en general, los cuidados continúan, con el túnel sanitizante y el puesto de sector salud, para colocar gel antibacterial, checar temperatura y ofrecer cubrebocas en caso de que alguien no lo tenga. Hasta aquí la información, con imágenes de Diego Orlando García para CNT, Tania Durán. La verdad, casi nadie usa cubrebocas al subirse al camión foráneo, pero bueno, ahí están las medidas que se hacen y se piden, porque en la práctica eso no ocurre, eso no sucede. O usted haga la prueba, váyase a la central camionera, súbase a un camión foráneo y le apuesto a que de 40 personas que van en el camión, 35 no tienen cubrebocas.
Así de fácil. Vamos a continuar ahora con el tema de la cápsula religiosa. Vea usted. Bienvenidos a esta cápsula titulada El Sobre Vacío. Muchas veces Dios nuestro Señor hace pequeños milagros en favor de sus seguidores, porque Él quiere que aquellas personas que le son fieles y que lo aman en la Eucaristía, Él también quiere corresponderles, quiere ayudarles. Esta historia sucedió cuando la Segunda Guerra Mundial, allá en Alemania. Los alemanes tenían varios campos de concentración en donde exterminaban a los presos, ya fueran soldados, ya fueran judíos o de otras nacionalidades. Allí, esas personas desdichadas, pues tenían que trabajar durísimo, mal comían y pronto morían. Pues había un sacerdote, el padre Leloir. Este, temprano, de manera oculta, había celebrado la Eucaristía y había guardado 6 hostias consagradas dentro de un sobre pequeñito de color blanco. Y transcurrió el día, y llegada la tarde, como todos los días, a las 6, los presos eran formados para saber si estaban todos, si se había escapado alguno de ellos o si no. Pero ese día, ese 23 de agosto de 1944, se dio la orden de que a todos los presos tenían que registrarlos. Uno a uno fueron siendo registrados sus bolsillos, de las camisas, de los pantalones. Llegó el turno al padre Leloir. Sus compañeros, que iban a recibir la Eucaristía de manera clandestina, se pusieron nerviosísimos, estaban preocupados, unos por el sacerdote, otros por ellos mismos. Uno más estaba preocupado por las hostias consagradas. El padre Leloir se puso serio, triste, digamos, y empezó en silencio a orar, a pedirle a Dios un milagro. Lo revisan y le encuentran el sobre. El soldado rasga el sobre, lo observa y lo tira al piso y dice riéndose: simplemente este es un sobre vacío. Todos se quedaron perplejos, no sabían qué pensar, qué había ocurrido. Pues fue un milagro, porque si hubieran descubierto las hostias, quizá hubieran martirizado al sacerdote y a los que iban a comulgar, o quizá todos ellos iban a morir. Yo los invito a reflexionar en este hecho histórico y a pensar que cada vez que vamos a recibir a Jesús en la Eucaristía, hay que hacerlo con alegría y el corazón limpio. Hasta la próxima y que Dios los bendiga. Ahí está, le agradecemos al profe Rosendo Franco por este mensaje acerca del sobre vacío. Le comento antes del corte comercial, publicación del gobierno de Jalisco acerca de actividades que permanecerán cerradas a partir de las 8:30 de la noche y hasta las 5:59 de la mañana del siguiente lunes a domingo. Actividades económicas, comerciales y de servicios, con excepción de industrias y hoteles, están cerrados en la noche, ya después de las 8:30, casi todo cierra antes. Talleres mecánicos, refaccionarias y cualquier servicio técnico. Plazas, centros y corredores comerciales. Tiendas de autoservicio, clubes de precio y tiendas departamentales, como Walmart, como ese tipo de tiendas, estarán cerradas después de las 8:30. Mercados públicos y tianguis, es en la mañana todo eso, pero bueno. Oficinas corporativas también cierran casi a las 7. Actividades culturales, recreativas y deportivas. Unidades deportivas y bosques urbanos. Lo mismo que actividades y ceremonias religiosas. A las 8:30 de la noche, según lo que da a conocer el gobierno de Jalisco, estará cerrado. También reuniones de más de 10 personas están prohibidas y eventos sociales y privados. Es lo que da a conocer en torno al botón de emergencia que empieza a aplicar en Jalisco a partir de mañana. Vamos al corte. Regresamos con más. Grupo Petromóvil. Petro San Juan.
Superservicio Tepatitlán. Mini Estación Tepa. Miércoles de la suerte. Facturación 24 horas por internet. PetroTag. Acumula puntos y gana premios y controla tu flotilla. Petromóvil. Rendimiento y confianza. En Pisos Chayo tenemos nuevos lanzamientos y nueva colección Forever. Porcelanas, cerámicas tipo madera y promociones en la nueva línea. En la compra de 10 Pegapiso, llévate uno gratis de la mejor marca, Ademir. ¿Qué esperas? Conoce los nuevos productos en Pisos Chayo, donde nuestro compromiso es servirte. Cada vez son más los integrantes de la familia que se quieren conectar en casa a internet. En la computadora, en el celular, en la tableta, todos queremos estar conectados en redes sociales, ver una película, jugar un videojuego, realizar la tarea y ver televisión en alta definición. Y para esto necesitamos más canales de televisión y una mayor conexión a internet. TV Cable Tepa llega a Jalostotitlán con los nuevos servicios de fibra óptica Fastnet, los nuevos paquetes de internet y televisión, con los cuales podrás obtener desde 20 hasta 100 megas de velocidad. Y también para tu televisión puedes tener canales análogos, canales digitales y canales en HD. Podrás conectarte con más dispositivos de manera simultánea. Así que ya lo sabes, contrata Fastnet. Pregunta por la disponibilidad de zona con fibra óptica. ¿Qué esperas para venir a contratar a nuestras oficinas en Javier Mina número 27? O llamarnos al 378-78-23736. Televisión por Cable Tepa. Televisión por Cable Tepa. Por ti, por tu seguridad. Seguimos implementando nuevos productos a la familia. Porque sabemos lo importante que es salir adelante juntos. Nos levantamos más fuertes, más renovados, más unidos. Porque unidos somos más y hacemos más. Pacífica, siempre contigo. Lo mejor contigo. Nuevos paquetes de Fastnet. Fastnet 20. Paquetes de internet más televisión. Fastnet 30. Fastnet 50. Fastnet 80. Fastnet 100. Suscríbete desde 249 pesos. Más rápido, mayor velocidad, mayor seguridad. TV Cable Tepa. Eico de los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Y continuamos en torno a las actividades que estarán operando con normalidad según el botón de emergencia aquí en Jalisco. Serán servicios hospitalarios y equipos médicos, farmacias, clínicas, laboratorios y veterinarias, tiendas de conveniencia, los Oxxo y ese tipo de tiendas, así como tiendas de abarrotes, están normalmente trabajando. Industria y su operación logística, quien tenga camiones van a seguir trabajando. Lo mismo que equipos de auxilio y protección civil, servicios básicos de energía, agua y telecomunicaciones, servicio postal, paquetería y mensajería, gasolineras y gaseras, ajustadores de compañías aseguradoras, servicios de taxis, no plataformas, aunque ahorita hay una protesta en Guadalajara y quieren esas plataformas que los dejen operar normalmente, a ver qué pasa en ese sentido. Restaurantes únicamente con servicio a domicilio, así como plataformas para este fin. Hoteles sin actividad en áreas comunes, servicios funerarios, mercado de abastos y mercados del mar, así como mercados en horario normal, transporte público con restricción de horarios, unidades y solo para personal esencial, aeropuertos y terminales de autobuses. Son quienes estarán operando con normalidad. La vida sigue normalmente. Muchas tiendas no van a cerrar en todo esto. De al rato le daré a conocer, fin de semana, cómo estará operando todo esto en ese sentido. Continuamos con la información. Vamos a hablar acerca de un libro en torno a los 100 años en San Francisco de Asís. El profesor Lázaro Cholico Rivas es el encargado de escribir el libro 100 años de una historia de un pueblo peculiar, San Francisco de Asís, Los Altos de Jalisco, el cual viene plasmada a través de estudios, fotografías y testimonios, la historia de San Francisco de Asís, delegación perteneciente a Totonilco el Alto. El profesor Lázaro comenta cómo fue que arrancó este proyecto del libro y sobre su contenido. Desde 1993 hasta la fecha, fue un trabajo incansable, muy motivante,
por ese amor a mi pueblo, a mi gente, porque siendo de este pueblo, de un pueblo tan progresista, y de ser gente trabajadora y sobre todo de amigos, de grandes personalidades en cuestión de sus ideas, de esa emoción que me invade por mi gente, por mi tierra. Sí, ese fue un objetivo principal. El otro, siendo docente, era importante que los estudiantes en todos los niveles, sobre todo en lo básico y hasta bachillerato, tuvieran fuente de información y amplia información. Para que la historia guste desde tu biografía, desde la historia de tu pueblo, de tu comunidad, desde tu municipio, de tu estado, de tu país, y así nos vamos de lo micro a lo macro. Aquí hay evidencias de personas, la mayoría de mis testigos ya fallecieron, testigos directos de los acontecimientos, el amor, el hecho de hacer algo por mi pueblo y sentir que dejé huella, porque a este mundo venimos a dejar huella, y una huella positiva. Vamos a hablar pues así en general de temas como, por ejemplo, las calles fundamentales, las principales calles, el nombre y por qué los nombres de las principales calles. Vas a encontrar toda la cuestión de deslinde de las haciendas, las rancherías que ahora son, ¿verdad? Vas a encontrar las actividades económicas, todas las actividades económicas, la solvencia de este pueblo, la infraestructura del mismo. Vas a encontrar temas, por ejemplo, como tradiciones, costumbres y tradiciones, las fiestas principales, ¿sí? Fiestas principales del pueblo, fiestas patronales. Vas a encontrar, bueno, una gama de temas y de la historia y que es para el sanfranciscense, es para mi gente. Esta obra, precisamente, mi objetivo es para eso. Y sobre todo, con una dedicatoria especial para los emigrantes, para la gente que esté en Estados Unidos o en otras ciudades de nuestro país que por alguna razón no pueden venir, o por alguna otra razón, por buscar a mejor calidad de vida, están allá siguiendo sus proyectos como toda persona con todo derecho, ¿no? Con imágenes de Juan García para CNT, informó Ángel Pérez. Importante conocer la historia de los lugares, en este caso de San Francisco de Asís, que está adelante, unos kilómetros adelante de San José de Gracia. Vaya, visite y también busque este libro, que es interesante para aprender acerca de cómo vive la gente, cómo ha evolucionado una población, cuál es su futuro. Por eso es lo importante que se plasmen libros, en libros la historia de un lugar. Importante esta labor que se hace por parte del maestro. Vamos ahora al corte comercial. Regresamos con más. En Pisos Chayo tenemos nuevos lanzamientos y nueva colección Forever. Porcelanas, cerámicas tipo madera y promociones en la nueva línea. En la compra de 10 Pegapiso, llévate uno gratis de la mejor marca, Avenir. ¿Qué esperas? Conoce los nuevos productos en Pisos Chayo, donde nuestro compromiso es servirte. Frescura natural. Nuevas toallitas húmedas adicionadas con extracto de rosa de Pacífica. Nuestras toallitas relajan e hidratan la piel dejándola sedosa y tonificada. Su tela extra suave, limpia y desmaquilla a la perfección. Toallitas extracto de rosa de Pacífica. Pacífica, lo mejor contigo. Nuevos paquetes de Fastnet. Fastnet 20. Paquetes de internet más televisión. Fastnet 30. Fastnet 50. Fastnet 80. Fastnet 100. Suscríbete desde 249 pesos. Más rápido, mayor velocidad, mayor seguridad. TV Cable Tepa. Visión deportiva con lo mejor del deporte local y regional. Son más los integrantes de la familia que se quieren conectar en casa a internet, en la computadora, en el celular, en la tableta. Todos queremos estar conectados en redes sociales, ver una película, jugar videojuegos o realizar tareas, y también ver televisión en alta definición. Para eso necesitamos más canales de TV y una mayor conexión a internet. TV Cable Tepa llega a San Miguel el Alto con los nuevos servicios de fibra óptica Fastnet, los nuevos paquetes de internet y televisión, con los cuales podrás obtener desde 20 hasta 100 megas de velocidad, y para tu televisión, canales análogos, canales digitales y canales en HD. Ahora ya podrás conectar más dispositivos de manera simultánea, así que ya lo sabes, contrata Fastnet. Pregunta
solo por disponibilidad de zona con fibra óptica. ¿Qué esperas para venir a contratar en nuestras oficinas? J. Trinidad Martínez, número 180, local E. O llámanos al 378-78-23736. Televisión por Cable Tepa. Eico de los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Seguimos aquí en su noticiero CNT. La información que le he dado a conocer en los diferentes cortes, antes de corte comercial, usted la puede encontrar en la página botón de emergencia jalisco.gov.mx. Ahí está esa información. Ahí, por ejemplo, está actividades de fin de semana de las 6 horas del sábado y terminando a las 6 horas del siguiente lunes. Actividades cerradas, actividades económicas, comerciales y de servicios con excepción de la industria y hoteles. Comercios misceláneos, como papelerías, ferreterías, tlapalerías y mercerías, tiendas de abarrotes, carnicerías y todo ese tipo de actividades estarán abiertas. Talleres mecánicos, refaccionarias y cualquier servicio técnico cerrará el fin de semana. Plazas, centros comerciales y corredores comerciales. Mercados públicos y tianguis estarán cerrados. Actividades culturales, recreativas y deportivas. Unidades deportivas y bosques urbanos. Actividades y ceremonias religiosas no habrá el fin de semana. Ya hay dispensamiento por parte de los obispos. Eventos sociales privados, todo lo que sean festejos estarán prohibidos y cerrados. Las terrazas no van a abrir, según dicen. Podrán clausurarlas, aunque eso dudo que lo hagan aquí en la región de Los Altos. También servicio de plataformas de transporte de personas como Uber y ese tipo de actividades. Actividades abiertas también está en la página de botón de emergencia jalisco.gov.mx. Ahí puede ver todo esto. Servicios hospitalarios, equipos médicos, farmacias, oficinas, clínicas, perdón, laboratorios y veterinarias, tiendas de conveniencia como los Oxxos, 7-Eleven y todas esas estarán abiertas, abarrotes, carnicerías, cremerías, con excepción de los que operan en supermercados, bodegas, mercados públicos y tianguis que estarán cerrados. Producción de alimentos básicos y perecederos, industria y su operación logística, servicio de policía y también protección civil, lo mismo que equipos de auxilio, gasolineras, gaseras y todo ese tipo de actividades, restaurantes solamente con servicio para llevar, hoteles sin actividad en áreas comunes, servicios funerarios, mercados de abastos y mercados del mar, esto en Guadalajara, transporte público con restricción de horario. Eso es lo que está operando y que no está operando, lo puede encontrar en la página de botón de emergencia .jalisco.gov.mx. Ahí está todo esto, ahí lo puede encontrar fácil, no es ningún secreto, ahí lo puede ver a la hora que usted desee. Vamos a continuar con la información, hablando acerca de fiestas en Capilla de Guadalupe. ¿Qué va a pasar? Debido a la activación del botón de emergencia y tal como las autoridades municipales lo habían informado, toda festividad que esté por realizarse en estos días y hasta el mes de diciembre quedan canceladas. Ante ello, la delegación de Capilla de Guadalupe informó que ya es oficial y quedan canceladas sus fiestas patronales en honor a la Virgen de Guadalupe en el novenario que comprende en el mes de diciembre. Ni pirotecnias, ni fuegos artificiales, juegos mecánicos, teatro del pueblo y demás eventos que congregan personas en este novenario no podrán realizarse debido a la situación de contingencia y por la activación del botón de emergencia. Como anteriormente lo mencionábamos, dentro del noticiero, en entrevista con el señor cura a cargo de la parroquia de la Virgen de Guadalupe, los eventos religiosos quedan suspendidos, para con ello evitar la cantidad de gente que cada día acudía a esta delegación, principalmente el día 12 de diciembre con la salida de carros alegóricos. Así que de forma oficial, la delegación de Capilla de Guadalupe se queda sin fiestas patronales este 2020. Hasta aquí la información, con imágenes de Diego Orlando García para CNT, Tania Durán. En resumen, no habrá fiestas en honor a la Virgen de Guadalupe, cuando menos con carros alegóricos y gran tumulto de personas, pero sí hay que seguir celebrando a la Virgen de Guadalupe, eso no podemos evitarlo. Y bueno, la duda, los comercios de Tepatitlán casi todos cierran a las 7 u 8 de la noche, podrán estar operando los que tienen que operar durante la semana.
Hay algunas personas que dicen que van a abrir un horario mayor o extendido, pero casi todas las tiendas podrán abrir normalmente porque pues cierran a las 8. A esa hora todavía tienen tiempo de cerrar, pero el fin de semana deben estar cerrados. Así es que todavía hay mucho por hacer y mucho por esperar. Y también son 14 días nada más del botón de emergencia, no más tiempo. Quizás después den a conocer alguna otra medida, pero recuerde, son 14 días del botón de emergencia hasta el 13 de noviembre, creo que es la fecha límite. Vamos ahora también con una campaña de vacunación en San Francisco de Asís. Arrancó la campaña nacional de vacunación contra la influenza, la cual se estará aplicando a la población con factores de riesgo, así como también llenar su esquema de vacunación en las diferentes instituciones de salud. Y en la delegación de San Francisco de Asís, perteneciente a Totonilco el Alto, se estará aplicando la vacuna en su centro de salud. Se les está invitando a toda la comunidad aquí de San Francisco de Asís a que acudan a la campaña de vacunación, que es la de la influenza estacional, que es esta temporada. También se está cubriendo lo que son los esquemas de vacunas de 2, 4 y 6 meses. Se les pide que acudan con todos los adultos mayores, todos los niños menores de 5 años, que son los grupos más susceptibles. Lo que es vacunas a los niños de 2, 4 y 6 meses de edad, un año, año y medio, la vacuna que es hexavalente. La del año es sarampión, rubiola y parotiditis, lo cual las hay ahorita en existencia. Y el horario de vacunación se maneja de lunes a viernes, que es de 8:30 de la mañana a 3:30 de la tarde, ¿sí? Y se les invita a toda la comunidad que venga a aplicarse las vacunas. La temporada empieza lo que es de octubre a marzo del 2021. Con imágenes de Juan García para CNT, informó Ángel Pérez. Vamos a continuar con la información, hablando acerca del uso de cubrebocas. Toda la población de México es partícipe de las medidas de seguridad sanitaria, las medidas de prevención, las medidas para reducir la probabilidad de ser contagiados o de contagiar, si es que nosotros somos quienes tenemos el coronavirus. Hemos dicho casi de manera cotidiana que el uso de cubrebocas es relevante para impedir la salida del virus a través de gotas, gotículas y aerosoles. No es una medida de protección útil o suficientemente confiable o eficiente para protegernos, si es que queremos protegernos. Esto lo destacamos una y otra vez, a pesar de que hay personas que se inquietan cuando lo decimos, porque quisieran ver una versión tajante que obligara o impusiera el uso de cubrebocas. No lo vamos a hacer, lo hemos dicho, lo recomendamos ampliamente. En la medida en que todas y todos lo utilicemos la mayor parte del tiempo posible, que lo utilicemos correctamente tapando nariz y boca y que lo utilicemos conjuntamente con las demás medidas de precaución, la sana distancia, el lavado de manos, quedarnos en casa si tenemos síntomas, etcétera, vamos a lograr reducir la intensidad de la epidemia. No vamos a lograr, esto es una falsedad, la expectativa de que si se usara el cubrebocas por todas las personas de un país, en 6 semanas acabaría la epidemia. Eso no tiene un fundamento científico claro y ha sido simplemente una especulación que han hecho algunas personas sin una base científica clara. Pero lo recomendamos. Usemos el cubrebocas. Respecto a congregaciones, hemos también indicado que hay dos variables fundamentales, dos situaciones que hacen factible los contagios. El número de personas que se aglomeran, que concurren en un espacio público definido, sea este cerrado o abierto, y la movilidad de las personas. La movilidad no se refiere a que estando en un sitio particular se muevan, sino de dónde provienen. Entre más lejos sea el tránsito o más largo sea el tránsito de las personas, digamos, si vienen de otras partes del país y se congregan aquí, eso facilita el contagio por la sencilla razón de que distintas realidades epidémicas concentran esa realidad expresada en la probabilidad de contagio de quienes concurren. Por ejemplo, si tenemos un estado de alta transmisión, pensemos Chihuahua, en este momento tiene una alta transmisión, y tenemos Campeche con una muy baja transmisión. Si viene una familia de Chihuahua y una familia de Campeche y se reúnen en la iglesia de San Hipólito, pues lo que está ocurriendo es que la intensidad epidémica de Chihuahua, expresada en la probabilidad de que la familia de Chihuahua esté con capacidad contagiante,
se transfiere a la familia de Campeche. Cuando la familia de Campeche regrese a Campeche, está llevando la experiencia epidémica de contagiar. Entonces, recomendamos ampliamente todos tomar conciencia de esto. La información acerca de lo que está pasando en torno a cómo se puede contagiar la gente. Fíjese usted, la Fiscalía del Estado de Jalisco da a conocer que hace un rato en Tlaquepaque, agentes de la Fiscalía del Estado fueron agredidos por sujetos armados. Uno de estos agresores fue detenido, mientras que el resto son buscados en un operativo que están haciendo varias corporaciones. Esto fue hoy en las calles Santo Degollado y Herrera y Cairo, casi en el centro de Tlaquepaque, donde estaban haciendo policías una investigación. Cuando ocupantes de un vehículo sedán azul les dispararon. Los agentes resultaron ilesos y repelieron el ataque y lograron escapar los agresores, solamente detuvieron a uno de ellos. Es lo que da a conocer la Fiscalía del Estado de Jalisco. Y continuamos con la información. Vea usted. Una de las herramientas tecnológicas más útiles para el acompañamiento del trabajo en casa de niñas, niños y jóvenes es, sin duda alguna, la cuenta institucional para estudiantes. Así lo asegura la Secretaría de Educación Jalisco, ya que con ella pueden tener acceso a un correo electrónico y a una serie de recursos ideales para el aprendizaje a distancia. El secretario de Educación manda este mensaje. Queridos estudiantes, en este tiempo de educación a distancia es fundamental que cuenten con las herramientas necesarias para estudiar desde casa. Por eso, los invito a que aprovechen los recursos digitales que desde la Secretaría de Educación Jalisco tenemos para ustedes. Solo necesitan crear una cuenta institucional. Tramitarla es muy fácil y con ella podrán usar herramientas de Google como Gmail, Meet, Classroom, Drive y más. Consultar y gestionar sus trámites escolares mediante la plataforma Recrea App y acceder a recursos didácticos, talleres de Recrea Digital y cursos. Disfruten de estos beneficios ingresando a recreadigital.jalisco.gov.mx. En el botón que dice Crea tu cuenta de alumno, sigan los pasos que ahí se indican para unirse a esta comunidad de aprendizaje virtual. Con imágenes de Marín Gómez para CNT, Elizabeth Romero. Vamos también con trabajo que hace INIFAP en torno a vacas lecheras. Como parte de las cápsulas informativas que comparte el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, INIFAP, con motivo de su 35 aniversario que cumple este instituto, una serie de investigadores de diferentes estados muestran investigaciones, las cuales podrás ver en la página de Facebook del INIFAP. Una de estas investigaciones es sobre el mejoramiento de la fertilidad, habilidad materna de las vacas, sobrevivencia y el crecimiento de las crías, presentada por el investigador Guillermo Martínez. Buenos días. Soy el doctor Guillermo Martínez Velázquez, investigador del Campo Experimental Santiago Iscuintla. Formo parte de un grupo de investigadores que desarrollamos trabajos y líneas de investigación para el sistema producto bovinos carne. En este caso voy a hablar de cómo hemos trabajado para resolver uno de los principales problemas que tiene el sistema producto. Se refiere a la baja rentabilidad del sistema debido a la baja productividad en la producción de becerros para el abasto. Nosotros hemos desarrollado investigación aquí en Nayarit relacionada con el problema para mejorar la fertilidad y la habilidad materna de las vacas, así como la sobrevivencia y crecimiento de las crías hasta el destete. Para esto hemos trabajado utilizando poblaciones localmente adaptadas, razas locales, como son el criollo coreño y el bucerat, una raza cebuina, combinándolas en cruzamiento con razas especializadas en la producción de carne, principalmente con las razas angus rojo y charolé. En este caso hemos trabajado y a través de los años establecido un sistema de cruzamiento terminal en el cual se utilizan vacas cruzadas F1, cebú criollo, bucerat criollo, inseminadas con sementales principalmente angus rojo y charolé. Esto nos ha permitido incrementar los kilogramos de becerro destetado por vaca en empadre y por lo tanto mejorar la rentabilidad en estas condiciones de ambiente. Cuídese, recuerde, botón de emergencia, no es para toda la economía, es cuidarnos más. Hasta pronto.